Good evening, Zulma. Good evening, Tito. Good Me escucha bien. Yes. Ah, okay. Eso quería saber. Okay. okay. Thanks. Don't worry. Thanks. Okay. Hi, good evening. Good evening, Zulma. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Only you and me for the moment. Yes. <laughs> <laughs> I don't know why. <laughs> Maybe it's raining in their house. Yeah. Yeah, could be for that. Yes. Is is it raining in your house? All day. All day. Yeah. Stronger or soft? soft soft mm. yeah. okay i have i listen listen to the news and they are talking about the storm really yeah but i don't know i know i don't know when when will be the storm maybe today i don't know um, yeah. and tomorrow yeah maybe tomorrow Oh, by the way, yeah. by tomorrow I will visit the hospital ah, with my mom. With your mom? Yeah. Okay. Maybe, maybe it is okay for tomorrow. I. Yeah. Aye. Maybe maybe the storm is only today. Yeah. Okay. For Mica. Yeah. Okay. Now, how was your day, Sulma? My day was very good. Very because good. In my, yeah, because in my job was uh, good. Okay, nice. What about Noé? How was your day, Noé? Good evening, Noé. I don't know. Good evening, Marvin. Marvin, evening. are you there? Good evening. How are you? Bien. Okay. Is everything okay? Yes. Está bien mala la señal aquí. No. Está lloviendo. Ah, okay. It's raining now. Okay. Okay, excellent. Now what about Erica? How was your day, erica Good evening. Good evening. Uh, my day was so relaxed, I think. I go out with my uncle and my cousin all the day. Okay. Nice, but are you okay? se encuentra bien yes, I'm yes. okay, okay. Yes, i'm okay nice yes. what about sonia how are you sonia oh, fine okay fine. how was you. your day okay mm -hmm. regular regular okay regular. nice is it raining in your house Está lloviendo en su casa. Oh, ya, ya casi. Ah, okay. <laughs> here too. The the sky is dark. And then maybe, the maybe later, I, maybe rain here in my house. Okay. <laughs> nice. What about let me see? Uh, Sonia Marvin Noe. How are you, Noe? How are you? Maybe maybe his internet is is low, maybe. Okay. What do you remember? What did you remember about last class? Yesterday's class. What are what was our topic? ¿Cuáles fueron los temas que vimos? ¿Acerca de qué hablamos ayer? Can you tell me please? Preposiciones de tiempo. Preposiciones. Yeah. What else? De lugar son, ¿verdad? Perdón. De lugar. Yes. Preposiciones de lugar. Pres preposition. Place. What else? What else? ¿Qué más? About what? Directions. Ajá, cómo dar direcciones. Yes, directions, directions. What else? We saw this part. ¿Ven la plataforma? ¿Ven, ven la la presentación? ¿Do you see the presentation? Yes. 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 Yeah. For example, can you tell me where is the hotel? Where is the hotel? The hotel is this one. Okay. Please tell me where is the hotel? The hotel is between. Oh, no. The hotel is next to the hospital. Next to the hospital, yes. Can you tell me another way? Where is the hotel? Otra forma? On Catherine Street. Okay, the hotel is on Catherine Street. Another way? Can you tell me another way? Look at the place and and think and try to analyze. Where is the another way? Where is the hotel? Can be the hotel, the hotel is between Fifth Avenue and Sixth Avenue. ¿Yes or no? Yes. 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 It's yes. between. Está en medio, ¿verdad? Estas dos calles. Yes. And what is another way? What is another way to say where is the hotel? Otra forma? Across from. Across from what? The park. The park. The park. Yes, because the entrance is here. And then you can say the hotel is. Across from to the park. This is the park. Across from to the park. Al otro lado del parque. Yeah. Now, can you tell me where is cafe? Where is cafe? Café is this. Tell me, please, where is cafe? Is coffee on, the corner, of and it's on mm -hmm. the corner of Fifth Avenue and Catherine Street? It's on the corner of 5th Avenue and Catherine Street. And Catherine Street. Yes, Kath Catherine Street is this one. Yeah, on the corner. Aquí sería aquí, miren. Diane, Diane Street. Yeah, because Diane is, is first. Diane is aquí, miren. Y Catherine está aquí. Podrían, podría haber otra forma de decir de café. Is it's between Diane Street and Catherine, Catherine Street. Yes or no? Yeah, yeah. yeah. Porque esta es la ca Catherine Street y esta es Diane Street. Miren, entonces está en medio de esas dos. También There is another way. Can you tell me another way? Puede the ser también. It is across from the park. Yes, the cafe is across from to the park. Across from to the park. La otra forma también es: cafe is on Fifth Avenue. On sobre la la quinta avenida. On Fifth Avenue. Now uh, let me see where is the this this is Chinese restaurant. This at the middle is Chinese restaurant. Now where where is Chinese restaurant? Where is Chinese restaurant? chinese is this where is tell me please where is in the chinese, chinese restaurant is between the bank and the post office it's between the bank and the post office yes excellent another way can you tell me another way It's on 6th Avenue. It's on 6th Avenue. En? Barbara Street. En Barbara Street. También puede ser between 6th Avenue and 7th Avenue. Porque está en medio también de las dos calles. Miren. 6th Avenue and 7th Avenue. ¿Ya? Now, can you tell me where is the park? Where is the park? Here, the park is here. Where? Where is the park? The park is between Catherine Street and mm. Diane Street. Between, yes, Catherine Street and Diane Street. Ya. Yeah. Yes. And can be the park is between Fifth Avenue and Sixth Avenue, too. Ya. Yeah. También puede ser este, porque queda en medio de, de esas dos calles también. Ya. Yeah. Now. Podrían también decir Ah, el parque está cerca, cerca del hotel. ¿Cómo digo que está cerca del hotel el parque? ¿Can you tell me the English? Park is near of the hotel. Yes, the park is near to the hotel. Near to the hotel. Y podría ser around no. the hotel. Around Para, también. Around, around es alrededor. Okay. Ajá, entonces alrededor tendría que ser aquí. Entonces en este caso no aplica. Okay. Yeah, en este caso no applied. Yeah. Now, if I tell you, how can I get how can I get de eh, café? If I si yo estoy aquí, vaya, imagine that mm -hmm. I am in the park. And then, how can I get to cafe? Como llego al cafe? Si estoy aquí, ok, estoy por aquí. Como llego al cafe? Imagine that I am a tourist. I am a tourist and I need to know how can I get to cafe? What is your recommendation? ¿Cómo llego a café si estoy aquí? Aquí donde tengo el puntero. Mire, aquí. ¿Cómo llego a café? Aquí. ¿Puedes On the left. It's on the left. Ok, okay. it's on the left. On the right. Si, si está al frente del hotel, sería a la izquierda. No, porque yo estoy aquí, aquí donde tengo el puntero, estoy en el parque, pero a este lado, aquí donde está el puntero, aquí a la par de este árbol estoy yo, aquí ve. Okay. Pero si, está viendo, si está viendo hacia el hotel, tendría que ser a la izquierda. Pero... Estoy viendo, estoy, imagínate, estoy aquí parada y estoy viendo, viendo para el frente, estoy viendo para acá, para acá estoy viendo, miren, como para la calle de café, pero como no conozco, estoy aquí parada viendo para acá, para el café. ¿Cómo hago? Across from. primero, primero go up para arriba, verdad o go, para abajo, go up, Ok. Go up. First, go up up the front, of, first, oh. first Avenue. Sí. Go up one block. Que camine una cuadra, verdad que sí. Go up sí. one block. Then across from. Fifth Avenue, and the cafe is there, yes? Because I am here, and then you can you can say, uh, first, go up on Diana Street one block. After, go up across from the Fifth Avenue, yeah? O after, across from the Fifth Avenue is the café. O across from to the park. Across from to the park is, is the café. ¿Ya? Yeah? Lo imaginamos así como en español. Y así lo vamos a ubicar le dice y si no le puede me, me puede decir ah pero el café está aquí a, al otro lado al de acá de, al ajá. enfrente ah entonces le puede decir mm. ah across café y es o café is in front in front of to the park digamos mm. aquí verdad le dice o oh, across from to the park so, y le dice me dice go go up only one block and the café is on fifth avenue o oh, de café is in front to here. In front to here. Enfrente del parque, ¿ya? Ahí como usted lo sienta mejor, como le quede más cómodo. Así va a dar la dirección. Para que no le cueste. ¿Yes? ¿Sí? Este, sí, y si digo, World up, then 50 Avenue. Go then up. Across ¿Sí? from. Yes, puede decir, Vaya, repítamelo, please, dígamelo completo. Go up on Fifth Avenue. Ajá, uh -huh. este, le dije, then Fifth Avenue, uh -huh. then across from. Yes, Vaya, aquí me vine, mire cómo me dijo que um, go up, camine para arriba, aquí venía caminando para arriba. On Fifth Avenue, y me dijo across from. Vaya, entonces ya llegué aquí, mire, ahí está el café, ya llegué al café. ¿Ya? Yeah? It's okay. It's okay, Jurensson. Ahí como nos damos más cómodo, Le puede decir a la persona, suba o si es arriba o es abajo, o camine dos cuadras sobre la calle tal y está al otro lado de la calle, across from. ¿Ya? Yeah? O next to o between. Esas son las prepositions que más vamos a, a utilizar when you give some direction. Yes. Este. Para decir hasta, así como allí que era, digamos, subir y decir hasta la quinta avenida, ¿cuál es to. la palabra para decir hasta? Tú. ¿Hasta qué lugar? Mm, tú. To. To. To se dice tú. Okay. Sí. Pero en este caso, usted solo le dice, go. por ejemplo, si estuviera aquí, yo ando buscando el hotel. Estoy en el parque y ando buscando el hotel. Y estoy a este lado. Entonces, usted me puede decir, go up, one block. Estoy aquí, one block. Then, entonces, then, go up on Fifth Avenue. Camine hacia arriba on Fifth Avenue, en la Quinta Avenida. Then, go down, si es para abajo, go down on Catherine Street. And the hotel is in front to the park. Ok. Ya, yeah, así. Así se maneja. Okay. Do you have any question? Question? No? Eh, antes de finalizar la clase, voy a dejar un espacio para los ejercicios de la plataforma para que podamos resolverlo, las dudas que ustedes tengan. Sí. ¿Ya? para que veamos eh, los, que, los que no han logrado completarla, ver cómo está, porque algunos me escribieron, pero ya no les pude contestar. Entonces, eh, voy a, vamos a estar, vamos a trabajar en eso, ¿right? Al finalizar la clase. Antes de finalizar la clase, voy a interrumpirla antes para que podamos trabajar en eso con las dudas que tengan de la plataforma, ¿ya? Porque, ¿cómo no. van con eso? Van ya adelantaditos. Eh, en wow. mi caso me falta un caballo de esta semana. Ah, okay. Va. ok. Sí, yo de hecho estoy en esta de, de la dirección, en la conversation. Creo que fue la clase de ayer y ayer no estuve. Mm -hmm. Entonces, pero eso sí, me está costando cómo responder esa, cómo, cómo, cómo redactar esas esa es como respuesta, ¿verdad? Porque okay. dice eso de camina hacia arriba. Uh -huh. Entonces, creo que sería hacia arriba, ¿verdad? Y uh -huh. luego, en, bueno, enfrente de en, eso lo hemos estado trabajando, lejos sí. de ese es la otra, lo otro que estaba viendo. Ah, ok, que el far de, from here. Ah. Yeah. Uh -huh. Ok. Entonces vamos a, a, a trabajar en eso, ¿verdad? Voy a, voy a, voy a quizás, eh, vamos a tratar de hacer el reading y después nos vamos a quedar con esa parte para, para ver, ver todas las lo que les está, tienen dificultades para poder resolverlo y que así lo puedan dejar terminado. Gracias, teacher. Okay. ok, you're welcome. Now, we saw this part, directions, woke up. Go up, turn left, on the right, on the left, ya, yeah, it's on the right, es a la derecha, it's on the left, es a la izquierda, turn right, doble a la derecha, turn right on, turn left, doble a la izquierda, en la 49 Street, ya. Yeah, esos son los términos también que hemos estado viendo. Now, here we have a reading. A walk up Fifth Avenue is the name. What is the meaning of a walk up Fifth Avenue? Here, what is the meaning? Ok, walk up Fifth Avenue. Walk up, camine. hacia la quinta avenida hacia la quinta avenida ya yeah, camine hacia la quinta avenida this is, the, this is the the name of this this reading ok eh, sabemos que el reading cuando uno lee puede hacerlo de dos formas. Hay dos técnicas para lectura que son muy importantes, que son el skimming y el scanning. El skimming es cuando nosotros leemos pausado, leemos por partes para poder eh, comprender de qué trata la lectura. No sé si le di esa información la vez anterior. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces que leímos por parte un pedacito. Eh, y les, les decía que es bueno leer la primera parte hasta donde llegue el punto. Luego agarra la última parte de donde inicia un punto para ver de qué trata la lectura. Y con eso nosotros tenemos la noción ya de qué trata la lectura en general, aunque no lo hayamos leído todo. Eso es el scanning, el skimming, sorry, y el scanning es cuando nosotros buscamos una información específica. Por ejemplo, después de la lectura, yo le voy a preguntar Where can you listen to music outdoors? Where can you listen to music outdoors? Dice, dónde, dónde puede, puedes, dónde puedes escuchar la música, entonces ya usted nos vamos a ir directo a ver dónde, dónde están las palabras claves, donde diga outdoors. Vamos a buscar dónde está la palabra clave y ahí vamos a poder contestar la pregunta. Eso es scanning, es buscar la información específica, buscar información específica. Okay. Eh, vamos a hacer la, la primera la primer lectura. y number one. No sé si lo ven bien así o se los hago más grande. Eh, le, leen bien así o hago más grande la presentación. Este se mira bien, teacher. Se ve bien, Aquí ok. Bien. Ok, thanks. Now. Vamos a empezar con la número uno. Dice, please repeat after me. Start your tour. Start, Start your, your tour. tour. St Start your tour. Your tour. At the Empire State Building. At the Empire State Building. On Fifth Avenue. Um, on Spring Avenue, Avenue. between between what between between cómo digo 33 33 thirty third 33 33 your, your, your... and 34 and 34 Street. streets streets Street. This building has. This building, this building has. Como digo, ciento dos. One hundred. One hundred. Two. One well, hundred two floors. Floors. Take the elevator. Take the elevator. elevator. To the. To the 100 100, 100, 100. 100 second. second. 100 second. Floor. 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 For a great view of New York City. For a great, a great, great view. view of New, New York, 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 York City. City. New York City. Now, can you tell me if you have any questions for this vocabulary? ¿Any questions for this vocabulary? Leanlo de nuevo y si tienen preguntas de ese vocabulario, please let me know. ¿Floor? ¿Qué significa? Flor significa piso. Dice aquí piso o niveles. Como es un edificio, es dice que es eh, tiene 102 pisos. Thank you. Okay, you're welcome. 102 pisos. ¿Qué más? Another. La palabra. Great view es una beauty. vista grata o una bonita vista. ¿Cuál, perdón? Great, great view. Great view. Great view. Ok, yes, dice. Uh, for a great view, para una gran vista o una a linda vista. vista. Great o una excelente vista de la ciudad de Nueva York, of New York City. Okay, what other, what other, other work do you, do you have? Mi, es este, la que está después de Empire State Building. Empire State Building on Fifth Avenue. Solo la palabra building. No building. Sé. Ah, no. ok, ok. Empire State Building. Building significa edificio. Edificio. El Empire State Building, así se llama el edificio. Es este edificio que tenemos acá. Miren, de ese estamos hablando. Yeah. This is the Empire State Building. This. Ok, another. Thank you. Ok, you're welcome. Another. Dice acá, start your tour at the Empire State Building. Dice, inicie, inicie su tour al edificio Empire State, que es este, Empire State, on Fifth Avenue between 33rd. En 34th Street, dice que es, eh, dice en la, sobre la quinta avenida, entre la 33 y 34 calle, entre la 33 y 34 calle, between, en medio de, ¿verdad? En medio de la, de la 33 y la 34 calles. This building, este edificio, this building has... One hundred two floors, este edificio tiene 102 pisos. Take the elevator, what is the meaning of elevator? Elevador? elevador. Elevador, take the elevator to the 102nd second floor. Dice que tome el elevador para el, el, el piso 102. For great view of New York City para tener una linda vista a la ciudad de Nueva York. Now, number two. Please repeat after me. Now walk up. No, up. Now walk up. Fifth woke up. Avenue. Fifth, Fifth avenue. 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 Seven blocks to the New York Public Library. To the New By York library. public library. The entrance is between the entrance, the entrance is, entrance is, is between, between the entrance is between uh, the entrance the entrance is between, is between 40. 40th and 42nd Streets. 42nd street. street. Forty-second 40 street. This library holds this, this library, library holds, holds over For ten 7, million over ten million books behind the library behind, behind the library. library, library is Brian Park is Brian, Brian Park, Park. In, the summer, Brian Park. The, in the summer in the summer, summer there is an outdoor cafe there, there is an, an outdoor, outdoor cafe and at lunch hour in, in at lunch, lunch, lunch hour there are free music concerts there, there are, are music, music, music concerts. 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 Now, can you tell me if you have any questions for this vocabulary? In reading Hals. number two. Holds. Okay, Halls. Uh, it means sostener. Aquí dice. This library holds over 10 million books. Dice que esta librería sostiene casi 10 millones de libros. Sostener, ya, yeah, casi 10 millones de libros. Hold es sostener. 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 Yes, sostener o sostiene. Pero dice usted casi, casi 10 millones. Hay alguna ahí que signifique casi. Over. Over. Over significa casi. Yes. Casi. Okay. Over. Over 10 millions book. Casi 10 millones de libros. Behind. What is the meaning of behind? Abajo. Atrás. Atrás. Atrás o okay. detrás de. Outdoor is al aire libre. It means al aire libre. Aquí dice. In the summer. There is an outdoor café. Dice que en el verano hay un café al aire libre. Outdoor café. Qué bonito. Yes. At en at lunch hour. At lunch hour there are. What is the meaning of there are? Ay, ay, hay. Hay. There are significa hay. I ay significa. Recordemos que está el there is y el there are. El ay, there I is hay significa hay. De... Yes. Solo hay significa hay. Hay de haber. Hay de haber. Yes. yes. Tenemos el there is y el there are. El there is significa hay, pero para singulares. Y el there are significa hay para plurales. Por ejemplo, there is a cell phone in my, in my table. Or in my desk, there is, there is a cell phone in my desk, hay un teléfono en mi escritorio, sobre mi, sobre mi escritorio, y si digo, there are, imagínense que son, bueno, aquí tengo dos pens, ok, there are two pens, two bueno. pens on my desk, there are, el Ay. are lo vamos a utilizar para plurales, ya, yeah? There are two pens on my desk. Hay dos lapiceros en mi escritorio. Significa hay. Okay, and then here. There are free music concerts. Hay conciertos de música libres. There are free music concerts. Concert conciertos de música libres. Ya, yeah, miren aquí está el está al aire libre, ¿ve? Here we Bien bonito, se sí, ve. Yes, it's beautiful place. It's a beautiful place. Now, question for number two. Another question. Este, no. La palabra summer y outdoor. Este, okay. No me quedó claro cómo significa. Okay, summer es el verano. Es de las estaciones estaciones del año summer winter fall summer significa oh, okay. verano y yeah, in the summer in el verano right en el verano ¿Cuál otra me dijo? outdoor outdoor, outdoor. significa uh -huh. outdoor significa al aire libre okay. al aire libre for example on weekend on weekend usually o un weekend, I usually eh, eat, eat my food outdoors. En los fines de semana, yo usualmente eh, almuerzo al aire libre, outdoors. I invent, but, but it's an example. Ok. Al okay. aire libre, ok. Now, another. En, donde dice eh, de en trans, en, The entrance. The entrance, 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 es la entrada. de entrance Tras. is between, entrada, entrance. La entrada es en medio de la en calle medio. 40 y de la 42. Yes, between, okay. en medio, between. Entrance, entrada. Yes, entrance, entrada. Now. Read number three, repeat after me. Walk up Sixth Avenue. Walk up Sixth Avenue, Avenue, Avenue. To, 49th Street. to 49th, 49th Street. 49th Street. You are standing. You are standing. standing in the middle of the. In, in the middle, middle of, of the. the Nineteen buildings, 19, 19, nineteen buildings of Rockefeller Center. Oh, Rockefeller, Rockefeller Center. 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 Turn right. Turn right. right, right. right. On. On. Forty Ninth Street. Forty Ninth Street. 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 There we Walk another Walk. block. Walk another, another block. block. Another block. Another block. And turn left. And, and turn, turn, left, left. turn left. You are in Rockefeller Plaza. You are in, you are in Rockefeller Plaza. In the, winter? In, in the, the winter, in the winter, you can ice skate. You can ice, ice, ice skate in the rink there. In the rink there. Yeah. Questions about this vocabulary number 3 yeah. walk. walk, 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 walk up. Aquí walk estamos. Up. Lo que acabamos de ver. Walk up es camine hacia arriba. Camine hacia arriba. Walk up o camine, ya. Yeah? Walk up. Camine. Dice camine hacia arriba o vaya hacia arriba también. Dice aquí, o puede traducirse también como walk up es vaya a la sexta avenida. Miren walk up sixth avenue, vaya a la sexta avenida. Dice a la sexta avenida, a la cuarenta y la 49 street, ya la calle número cuarenta y nueve. You are standing in the middle. What is the meaning of standing? Está de pie. Standing es permanecer de pie. Permanecer de pie. Standing. Dice, you are standing in the middle. What is the meaning of middle? En el centro o en medio. Middle. In the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Dice que está de pie en el centro o en medio de los del edificio, edificio 19 de Rockefeller Center. Luego dice turn right. What is the meaning of turn right? What is the meaning? ¿Qué sí significa? Gire a la derecha. Turn right on 49th Street. Gire a la derecha sobre la 49 calle. Walk another block. Camine otro block, otra cuadra. Block, it means cuadra. Camine otra cuadra. Turn right significa gire a la derecha. Gire a la derecha. En Turn left and turn left and turn left is gire a la izquierda. Right is derecha and left is izquierda. Yeah, right and left, right left. Gire a la izquierda. Entonces se, se, se dice turn left. Turn left. Gire a la izquierda. Turn left. You are in Rockefeller Plaza. Usted está en, en el en Rockefeller Plaza. Dice en la Plaza Rockefeller. Así se llama la plaza. In the winter in the winter you can you can what? A es que hay una una eh, skate es, eh, de patinaje, creo yo. Yes, una pista de hielo una pista de, de hielo ya yeah. Yeah. what is the meaning of winter invierno winter invierno. is invierno entonces dice in the winter you can ice skate in the ring there ice skate es eh, patinar sobre hielo es patinaje sobre hielo entonces aquí dice you can ice skate in the ring Puedes patinar sobre el hielo. Sobre el hielo, dice, en la pista de allí. Ring significa pista. Ring. Y ice skate significa patinar sobre el hielo. Ice skate, patinaje sobre hielo. Entonces dice, you can. Ice skate in the ring there. Puedes patinar sobre el hielo en la pista de ahí. Another question for number three. Question for number three. No. Ok, now let's go for number number four. Please repeat after me. Right across from Rockefeller Center. Right, right across right, from right, Rockefeller, Rockefeller Center. Rockefeller. Rockefeller. On Fifth Avenue. Uh, on Fifth, Fifth, Avenue. Fifth Avenue. In, in St. Patrick Cathedral. In, in St. Patrick Cathedral. 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 Catedral como con z se pronuncia catedral 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 It's modeled after the cathedral It's modeled after the cathedral The cathedral in Cologne Germany In Cologne Germany go inside go inside San Patrick, San Patrick, en Libre. San Patrick, en The Noisy City Behind. The, the Noisy City, city behind. behind. Look at the Beautiful. Look at, look at, at the beautiful, beautiful. Blue Windows. Blue, blue windows. windows. Many of these windows. Many of come from French French yes. French. Okay, now questions about this vocabulary, right across from Rockefeller Center, right? dice que, que camine o a la derecha a la derecha de la calle dice de Rockefeller Center sobre la Quinta Avenida on Fifth Avenue está la Catedral San Patrick y San Patrick Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne. ¿Ya? ¿Model? Dice que eh, model es como como, como modelo. un modelo. Yes. Dice que como un modelo Después de la catedral, dice. De la catedral en Germany. En Germany. Luego dice, go inside. Go inside es ir adentro. This one, go inside. Vaya adentro o ve adentro. Go inside. Inside significa adentro. Go inside. San, pa San Patrick. En live, what is the meaning of live? Live es dejar yeah. o abandonar. Y cuál es la diferencia de live en, es que hay uno como que vivir en, la, en los yes. lugares y otro dejar. ¿Cuál es la diferencia? Live se escribe, live de vivir es L-I-V-E, live, where do you live? Ajá. Mm -hmm. Y en ese caso es lived. Lived, en lived, ¿ya? Yeah. Con i, Esto, con e. Sí, lived, Ah, ya. Yeah. que significa dejar o abandonar. Muy, yeah. muy y la, bien. Y la otra solamente es live, como con i, live. Where do you live? Ajá, gracias. Yeah. Ok, you're welcome. En lived, the noisy city behind. What is the meaning of noisy? Es ruidoso, dice. Y de en live, dice la, el ruido de la ciudad atrás. The noisy city behind, el ruido de la ciudad atrás. ¿Ya? Y luego dice, look, look at the beautiful blue window. Look at es mirar, look at mirar. Dice, vea las, las bellas ventanas azules. Look at the beautiful blue windows. Luego dice, many of these windows, muchas de estas ventanas, many, muchas, muchas de estas ventanas vienen de Francia. Come from French. come from come from french okay now i have a question for this information question to you where can you listen to music outdoors where in, where, in, in which place in empire state building in rockefeller center in st Pathy cathedral or in new york public library. Where? Listen to music outdoors. In the New York public, public library. Let me see. New York public library. Um, launch. There are free music concert. Yes. Yes. Is it on or is in the New York public library? Here in New York. in new york public library why because there there are free music concert yeah hay conciertos de música ahí now where can you go ice skating in the winter Where can you go ice skating in the winter? ¿Dónde puede usted ir, ir a patinar en el invierno? En in Rockefeller Plaza. In Rockefeller Plaza. Yes. Esto es scanning, mire, porque estamos buscando la información específica. Estamos buscando las respuestas de lo que de la pregunta que tenemos, eso se llama scanning, buscar la información específica dentro del reading, dentro de la lectura. And the last one, where can you get a view of the city? Where can you get a view of the city? Dice, ¿dónde puede ver o dónde puede tener una vista a la, a la ciudad? Empire State Building. And Empire State Building. Let me see. Yes. Here. Take the elevator and for a great view of New York City. And then the answer is in the Empire State Building. Yeah. Is okay? Do you have any questions for this part? Any question? Question? No? No. No. Okay. Now. Okay, now. ¿Tienen alguna pregunta de los temas que hemos visto en la semana? Porque ahorita vamos a, a ver ya los ejercicios de la plataforma, los que tengan dudas para ayudarles. Yes or no. Any question for this, this session? We saw preposition of place. We saw places and things. Like, for example, when can I get some medicine? When can I get money? We saw questions and answers. We did questions and answers about the information. What do you need? Where are you going to buy it? Yeah. Is everything okay? Okay, now, em, vaya, empecemos. Eh, ¿Quién tenía preguntas? Me dijeron con los ejercicios de la plataforma. ¿Y qué número era? ¿Qué numeral? Sonia me parece que tenía uno. Sí. ¿verdad? ¿Cuál era? Sí, teacher, yo de la, la, la de la tres, 3, tres 3. Okay, let me see. ¿Cuántas ha hecho de ahí de la 3.9? No, es que estoy, estoy trabada como contestar, ah, porque okay. dice que, porque ah, pero... dice que. 3.10. Si acabamos será. de hablar, creo yo lo mismo es. ¿Será Ajá. la 3.10, Sonia? Porque 3.9 no tengo. 3.10 es... Conversation. Is, is it far from here? Is it far from here? Vea el numeral que tiene arriba, ese ejercicio. ¿O es de la del final, de las my term? Quizá, quizá, Teacher yo tengo aquí dice 3.9 Direction Direction and Conversation it, Is it Far from here Is it ah ok let me see Is it far from here ah sí pero esta es, es la la información completa de la gramática pero los ejercicios los yo, ejercicios de llega, la plataforma entonces, lo que dice que hay que lo que dice ahí que hay que tratar de dar direcciones de, a su supermercado local y cosas así. Entonces ahí tengo que hacer oraciones. ¿verdad? Sí, va, sí, esa oración. Y en, la, de... y en la siguiente este ahí sí ahí me atreve. Porque hay que Escuchar el audio, ¿verdad? Sí, vaya, la 3.10, los ejercicios que usted, aparte de los foros de discusión, ¿verdad? Que también es bueno que lo hagan. Esa es, es una excelente idea que lo completen. Es, tenemos los que va a llenar son el 3.2, el 3.7, el 3.10, en el 3.10 ah. tenemos el audio, el, el, el audio, que ahí lo va a escuchar para contestar. La primera dice, where can the woman get stamps? Dónde la mujer puede conseguir esta eh, es? es qué, ¿Cómo se llama? Estampillas, ¿verdad? Stems, estampillas. En una farmacia, en un movie theater, en un teatro o en un banco. Pero usted va a escuchar para responder, va a escuchar el, el audio y ahí va a ir viendo. Aquí están todas, son las, las cuatro preguntas, están en el mismo audio. Iba a ir escuchando y usted va a ir punteando cuál es la respuesta correcta. Sí, sí es que ya. esa conversación no la entendí. La verdad es que, eh, que comprender esa, esa, esa conversación, ese audio eh, es lo que me, ah, lo que me da. Uh -huh, sí. Vaya, hagamos algo. Eh, al finalizar la clase... Escúchela de nuevo y trate de hacerlo y me escribe. Cuando ya lo okay. tenga hecho, me escribe. Al personal, si gusta, me escribe. Y ahí vamos a ver eh, exactamente dónde está el detalle. Va, perfecto. Lo escucha de nuevo una o dos veces. Escúchelo una vez sin, sin contestar y la segunda vez contestando. Ah, ok. Ok. Y me avisa si, si no le funciona. Luego de esa parte tenemos. La, ya les digo la otra. Tenemos el MyTerm que después del 3.12 empieza el MyTerm. Empieza la, la A, la B, hasta la, me parece que hasta la F, ya les digo. Todos esos son los que van a completar y mandarlo a más tardar mañana, a la medianoche a más sí. tardar, ¿verdad? Es hasta la letra E, hasta la letra E donde va a leer el artículo. Esas sí. son las, las, las partes. Después de la 3.2 es el my term pero también tiene que hacer los primeros que les mencioné. Aquí estamos viendo, ya aplicando la gramática de todo lo que hemos visto hasta el momento. Ok. ¿Ya? Por eso es importante que lo hagan. Hay unos que les ayudan mucho. Por ejemplo, el E, que es Read the Article, que es Home Remedies. Aquí aprenden mucho para un dolor de cabeza qué puede usted hacer para un dolor de cabeza o alguno alguna medicina para el dolor de cabeza Ya entonces ahí usted va descubriendo nuevo vocabulario sí. Y ya les le cuesta menos ya Ahora del resto de compañeros cómo vamos con la plataforma Ay dice yo bien mal porque me ha tocado trabajar de noche por eso las disculpas que ustedes cansada pero okay. me voy a poner eh, al día hoy, las disculpas. Yes, there is no problem. ¿Mm? Póngase al día gracias. y tratan, okay, tratan de hacerlos, eh, van, van eh, haciéndolo por poco, pueden hacer una parte hoy, ya que mañana no hay clase, mañana pueden aprovechar y completar todo, ¿verdad? Temprano. Y si pueden hacerlo ahora, mucho que mejor y sí, traten y hacer, empezar hoy gracias Joel, ¿Sí? verdad. ok ok ya sabe eh, con los demás cómo estamos si tienen dudas hasta qué lección tenemos que dejar terminado lo va a terminar hasta la e hasta el ejercicio e después del 3.12, ahí le da a siguiente la flechita de siguiente y ahí van a estar de la a a la letra e a b c d e todos esos ejercicios los van a hacer. Hasta ahí tiene que estar completado. Ah, qué bueno, excelente. Congratulations. Entonces, okay, solo... yo es por esta. la 3.0 creo que voy. Eh, la 3, pero tendría que llegar a la 3.12 y después de esa están las otras. Ah, pues le falta, okay. uh, le falta casi toda la sección. Ok. Sí, y pero al menos... Compañero. Sí, están casi iguales. Vaya, recuerden que después del 3.12, ahí empieza también el MyTerm, de la A a la letra, a la E, ¿verdad? Entonces, todos esos los van a completar. Y traten de que todos les salgan buenos. Si se equivoca, usted puede corregirlo a manera que lo deje todo bien, que todos les salgan buenos. Trate de analizar lo que hemos visto en las clases. Y cómo lo va a hacer. Lo bueno es que es la plataforma, le da tiempo para que usted pueda eh, comprender lo que va a hacer. Y lo bueno es que se lo explique en inglés y en español. Por ejemplo, en la número D dice complete the conversations. Select the correct word. Complete las conversaciones y seleccione la palabra correcta. Y luego ahí usted va seleccionando la palabra correcta. De acuerdo a la gramática que hemos visto. Ya lo importante es que trate de hacerlo, ¿verdad? Porque ese es el aprendizaje continuo que estamos haciendo. Y no se dé por vencido, si a usted le cuesta, siga, siga y siga, porque eso le va a ayudar. Cada día se aprende algo. No es que usted se conecte, aunque usted esté cansadito, usted se conecta y siempre aprende algo. Y aprende mucho a veces, cuando está más cansado es cuando más aprende a veces. Entonces felicitarlos porque a pesar que llegan cansados, sé que es difícil llegar del trabajo, llegar de la universidad, a conectarse, es complicado, yo lo sé, he vivido todo eso. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Y usted tiene una visión que es aprender inglés. Entonces métale, aprenda. Y cualquier duda, hágala. Y no se dé por vencido. Yo siempre le, di, le digo a mis grupos, nunca, nunca escuchen a la gente negativa que le diga que no puede hacerlo. No la escuche. Si le dicen, usted no puede, ay, o le pueden decir, ah, si yo no aprendí, vos mucho menos le van a decir. Hay gente que es así, de despectiva. Entonces, dice, ella no aprendió, pero yo sí voy a aprender, porque yo quiero aprender y quiero hacerlo. Entonces, si quiero hacerlo... Voy a intentarlo. Si quiero hacerlo, voy a hacer lo posible y voy a tratar de aprender, ¿ya? Y así le va a demostrar a esa persona o demostrarse a usted misma que tiene la capacidad de aprender, ¿ya? Y eso le va a servir a conseguir un nuevo trabajo, a cambiar de trabajo. Because English open many doors. Abre puertas, ¿verdad, teacher? Yes. Muchas gracias. Hasta puertas. para el amor, muchachos. Yes, yes. Imagínense que encuentran una novia americana. You look you Yo are me beautiful a las clases, ¿Verdad? I imagine magic that. <laughs> okay. Now, please remember the information. Entonces recuerden, traten de, de de completarlo y cualquier cosa estamos a la orden. Después de las nueve pueden escribir. Yo con mucho gusto les ayudo, right? And then thanks for coming. Thank, And thank see you, you very on much. Monday. You're welcome. El lunes empezamos la, la, la sección 4. Okay. Thank yes. you very much. Okay. You're welcome. Thank God bless you. you Good night. night. See you on Monday. Have a nice weekend. Yes. Thank you. Good night. Bye bye. Thank you. Good night. Good